pleno espectro. ¡Tan maravilloso! ¡Súper! ¡Se toma un paso que encuentra las rodillas! ¡Encuentra las rodillas del campeón para detenerlo! ¡El campeón indiscutido! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, campeón! ¡Oh! ¡Con codazo lo frena! ¡Viene por el aire! ¡Busca el tirabuzón con Centón! ¡Lo logra! ¡De el blanco! ¡Dios mío, uno! ¡Ay, Dios mío, dos! ¡Qué susto tan grande! ¡Por casi tenemos nuevo campeón! El segundo que le regala en la noche y esta vez de una manera que podía fácilmente entregarle los títulos en el combate que le dedica a Randy Orton. ¡Casi, casi gana el campeonato aquí, Riddle! Yo respeto mucho a las superestrellas que hacen cosas realmente extraordinarias. Y este muchacho, no sé lo que va a pasar esta noche, pero este muchacho tiene tanto que ofrecer que en algún momento puede ser la cara del Nuke por completo. ¡Tremenda Urinagi! No sé si esta va a ser su noche de todas formas. ¡Uno y dos y tres! Y ya le estaba cantando Paul Heyman, pero va a ser más difícil que esto, aunque el impacto fue fortísimo. La mira la altura, mira la altura. Puso a Urinagi, mira para allá. La altura, papá, la altura. Y mira Riddle, que ha aprendido mucho de la víbora. Randy Orton, uno de los más venenosos que jamás hayamos conocido, siempre sabe lo que tiene que hacer. Está buscando separación, está buscando tiempo. Está tratando de ser una de las de él para ver si todavía tiene oportunidades. Y no sé cómo Riddle no atravesó la lona con ese Urinagi, pero aquí está todavía dando de qué hablar, aunque Roman Reigns le parece poco y así lo trata. Alguien que está por debajo de él para Roman y ¡wow! ¡Súper contra lona, papá! Y en este caso es contra mesa. Dedicatoria para Randy. ¿Sí? ¿Quieres venir? ¡Aquí te espero! Le duele la espalda todavía. ¿Le tienes miedo a tu jefe tribal? ¿Ah? ¡Le dice Randy! No olviden que pronto John Cena regresará a Raw, pero mientras tanto tenemos que seguir concentrados en este combate por el campeonato máximo. Y es máximo porque 1-2 que fueron unificados por el gran Roman Reigns, el campeón indiscutido universal de WWE. Está listo, se prepara el campeón, lo tiene medido. ¡El impacto del superhombre! ¡Oh, no, Dios mío! Es encontrado, interceptado por la rodilla de Riddle. El campeón se protege como pueda desde el esquinero. Busca el impulso para la lanza. ¡Oh, no, Dios mío! ¡A Randy Orton! ¡Qué contralona maravillosa de Riddle! ¡Se acaba de disparar! ¡El campeonato en peligro! ¡Roman Reigns en peligro! Buscando otra página del libro de Randy Orton, clásico de la víbora. Lo está haciendo, lo dijo del comienzo. Pero parece que... Se bajó. ¡Cuidado! Entre las cuerdas de las patadas. El campeón. ¡No! ¡Exactamente de la misma manera como lo hizo él en todos los comerciales! Tal vez nada peor que te den una dosis de tu propia medicina y es en efecto lo que le acaban de hacer a Roman y ¡wow! La experiencia de Roman Reigns siempre va a tener la bandera más izada. Y eso es muy importante. Riddle puede sorprender y ese es el peligro. Mientras Roman Reigns se mantenga bajo los ámbitos de las cosas que él conoce perfectamente bien y cierre las puertas para cualquier sorpresa. ¡Oh, no! ¡Justamente lo que estoy diciendo! Mientras el universo grita ¡Randy! ¡Y ahí está! Esa DDT ortoniana que tantas superestrellas, tantas leyendas ha aniquilado. ¡Oh, no, Dios mío! Y lo está cantando porque no solo la logró, sino que llega el momento. Las voces heredadas de Randy Orton están en Riddle. Te lo dije, mira la cara de Paul Heyman. Paul Heyman conoce demasiado la industria. ¡No! ¡El recado de la nada! ¡Lo enviste contra la lona de la nada! Se iba a ¡qué manera de bloquear! ¡El rechazo del superhombre! ¡Lo logra! ¡Es el campeón para retener! ¡Uno y dos y... ¡oh! ¡Wow! Esto es demasiado amor a lo que se hace, ¿sabes? Yo juraba que eso era todo, Marcelo. Yo juraba que era todo el derechazo del superhombre. Tuvimos que bloquear el RKO, pero Riddle sigue aquí en pie. Fue el último segundo, la última milésima de segundo. ¡Guau! Wow, mira qué bonito iba y le hacen... ¡No! ¡No te vistas que no vas! Obviamente usó la altura de Riddle para embestirlo más feamente contra la lona. El derechazo del superhombre fue aniquilador, fue repleto de acción. Y por supuesto, la cuenta de tres se producía y véanlo, saca el brazo como la última oportunidad que tiene el abogado para salvarse. ¡Uf! Y soy yo, creo que tiene hasta dormido el brazo derecho Riddle de la cantidad de impactos que ha recibido esta noche de parte del jefe tribal, del hombre que está en modo Dios.
y que está por probarlo tal vez una vez más o no. Está en entredicho mientras se enciende el universo aquí. Yo repito, la cara de Paul Heyman es algo que tenemos que siempre tener muy en cuenta. Paul Heyman está 10 pasos por delante de todos nosotros. ¡Rige! ¡La lanza! ¡No! ¡Dios mío! ¡El arcado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo vi demasiado cerca! ¡Lo vi demasiado cerca! ¡Mira, te lo estoy diciendo! ¡Mira por Heyman! ¡Absolutamente increíble, indecible, impresionante! ¡Y sí! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Viene por más! ¡Viene por más! ¡Ahora va a buscar una de la de él! ¡Sí! ¡Por el aire! ¡Mortal atrás con Sentón! ¡Lo hace! ¡Otra vez castiga al campeón! ¡Se sigue abriendo camino! ¡Se sigue abriendo camino! ¡Podría cambiar la historia! ¡Podría quitarle los 600 y pico de días de soberano a Roman Reigns en este momento! ¡Oh! ¡Otro RKO que no se produce! ¡El jefe tribal falla el lazo! ¡Hay más velocidad! ¡Oh! ¡Lanza interceptada en el aire! ¡La movida de Ruino es todo! ¡Uno y dos y tres para retener su presea! ¡Sigue reinando nuestro jefe tribal! ¡Sigue reinando la isla de relevancia! ¡Sigue reinando Roman Reigns! ¡Qué demostración de poder y de corazón de Riddle! ¡Pero todavía campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns! Amigos, hay que darle loas a quien merece las loas. Riddle se ha convertido en una piedra en el zapato del campeón y también de los campeones en pareja unificado. Riddle le ha cuadriculado la vida a los tres, pero Riddle es una gran superestrella y creo que muy pronto veremos a este hombre exactamente donde merece estar, en el sitial más alto de WWE. Esta no fue su noche, pero no lo pierdan de vista. Sin embargo, hay que pasar la página, dejo de hablar de él y tenemos que hablar de quien merece toda la alabanza. Hoy estamos frente a él, todos juntos, una vez más, ¡reconózcanlo! ¡Qué demostración de poder, de corazón y de agallas de Riddle! Grandes momentos en el combate, pero hay que dársela a Roman Reigns. Pasa a demostrar una vez más por qué lleva el tiempo que lleva siendo el campeón que es. Esto fue de la nada, Marcelo. Completo, absolutamente increíble, impensable. Cómo utilizaba a su favor la lanza de Roman Reigns para impactarlo con un RKO. Pero este es el momento aún más inesperado. Incluso la manera en que cae su cadera. No es solo el golpe en el estómago, la fuerza que trae el propio Riddle y la fuerza que trae Roman Reigns con su camino a la lanza. Claro que no se podía hacer esperar el 1, 2, 3. Esta es una industria de oportunidades y no siempre llegan. Riddle la tuvo y aunque no ganó, la supo aprovechar. Porque esta noche mucha gente, y entre ellos me incluyo, vamos a tener un concepto mucho más alto de Riddle como superestrella. Pero repito, hay que volver al centro de este planeta, de este universo. Y este hombre es el sol y todos giramos a su alrededor. There's no one left. No queda nadie. Wise man. There is no genio. One left. Ya no queda nadie. Nadie, nadie. Se los dije hace dos años atrás que iba a estar aquí para destrozar y atravesarlos a todos y me iba a ir. Y es exactamente lo que hicimos esta noche. Sí, destrozamos a Riddle y ahora nos vamos. Pero antes de que nos vayamos, genio, hay algo que queda por hacer. Minneapolis. ¡Reconózcanme! Sigue siendo nuestra cara. Sigue siendo nuestro líder, nuestro jefe tribal. Y tenemos el privilegio de estar sentados todos.